Como te había comentado el otro día y te había prometido, hagamos una... Lo llamamos a este... A Francisco. A Francisco, por supuesto. Francisco Garch Arte es su apellido, nombre... ¿Cómo se dice? De doble apellido. Así que hagamos la comunicación y ya lo voy a llamar. Mirá, esto es radio en vivo. En vivo. ¿A vivo? Ya lo estoy llamando. ¿Están escuchando ahí? ¿Cómo entra la comunicación? Hola, hola. Hola. Hola, Diego. Vos, Diego. ¿Francisco? Ahora me pongo. Sí, no te estoy escuchando. ¿Cómo que no, Francisco? A ver ahí, Francisco. Ahí te escucho perfecto. Ahí está, bueno. ¿Qué haces, Santiago? ¿Cómo andás? Tiempo. Qué bueno que te acordés mi nombre. Mirá vos. Pensé que no me ibas a llamar vos, el que le tiré la caña a la otra vuelta. Qué locura. ¿Cómo? Justo acá. Me agarraste acá comiendo un sanguchito de milanga, ¿no? ¿Cómo sándwich? ¿Y el pan? Un sanguchito. Pero, ¿y el pan? Eso no tiene pan. ¡Hey! ¿Cómo que no tiene pan? Pasa que, bueno, el pan es imaginario, ¿viste? Esto es como el virus. Pero tiene un huevo y todo, es a puro huevo el pan este, así que... Está bien. Métele. Bueno. Podríamos decir que es una milanesa a caballo versión sándwich. Sí. Bueno. Justo. Francisco, Paco, el que está hablando con vos también, es mi compañero Diego Arce, que, bueno, él quería conocerte, le había comentado que los otros días salimos por... ¿Cómo me quería conocer? ¿Cómo es eso? Que no conocer? Es de la forma que vos estás pensando, Paco, pero igual, de todos modos, lo que yo propuse fue que tengamos una linda charla al aire. ¡Ah, güey! Qué linda, qué bueno que pensaste en mí. Muchas gracias, un gusto, digo. Perdón, ¿qué me decías? Santiago. Sí, me llama algo la atención, Francisco. ¿Te afeitaste? ¿Te sacaste la barba? Sí, muy pocos se dieron cuenta de eso. Sí, me dejé el bigote. ¿Viste bigote que el bigote medio es un mexicanote? Medio mexicano, güey. Sí, claro. Pero, me dejé el bigote porque viste que es un símbolo varonil de hace milenio y aparte viste que con esto del bicho dicen que se pega con el pelo. Así entonces dicen. Digo, bueno, a mí me costó mucho afeitarme durante todos estos años, viste, iba manteniendo la barbita, así tranquilo. Pero sí, en estos días me tuve que dejar el bigote por una cuestión de higiene, ¿no? Entonces me dejo el bigote y instantáneamente... ¿Viste que yo soy un hombre de mucho pensar? Se empiezan a ocurrir cosas y cosas que van pasando. Y digo, ¿de dónde carajo? ¿Quién fue el primer forro que se afeitó? ¿Me entendés? Entonces ahí uno empieza a preguntarse sobre esta historia, ¿no? El bigote antes era una cosa santificada, ya por la Grecia. Estos tipos de la Grecia santificaban todo. El que tenía barba y bigote la tenía bien larga, ¿viste? Bien larga la tenía. ¿No eran los chinos esos? ¿No eran los chinos? No sé. Yo lo único que sé, que el que se afeitó y empezó a tirar la moda fue este tal Alejandro Magno, no sé si lo conocen ustedes. Este que afeitadito, ¿vieron la película? Es muy linda la película de Alejandro Magno. Bueno, después se hace medio raro ahí. Bueno, es tan solo una película, no es realmente lo que... O nos imaginamos, se basan en las historias de lo que son las odiseas de Alejandro Magno, pero bueno. Claro, pero dicen que el tipo agarra y plantea el tema del afeitarse por una cuestión de que ganaban en conveniencia en la batalla. ¿Me entendés? Los tipos con la barba iban todos afeitaditos. ¿Tan solo con la barba pasa eso? Sí, querido, sí. ¿Sabés por qué? Mirá. ¿Por qué? La cuestión es la siguiente. El tipo salía sin barba y los locos venían con un metro de barba, qué sé yo, y los locos todos afeitaditos. Se reconocían entre ellos en el campo de batalla. Ajá. Y además los agarraban de la barba de un metro y los revoleaban para todos lados. ¿Me entendés? Entonces los tipos ganaban. ¿Por qué? Por el revoleo de la barba.
Y ni hablar, viste, que estos tipos andaban de acá para allá y bueno, viste, iban manteniendo una situación con el tema de los bichos, viste, como lo que está pasando ahora en ese momento. De hecho, creo que Alejandro Magno pierde la guerra por no sé, por un bicho raro que había ahí, sí. Pero bueno. Pero... Así que así, sí, por eso me afeité el bigote, ¿viste? Después empezó a estar de moda en diferentes ocasiones. Esto, ¿viste? Que pasó en los 30, en 1930, pasó de Einstein y Hitler, empezó a usar el bigote. Y los genios usan el bigote desde ese entonces, ¿viste? Por eso ahora decidí hacer un cambio de look, a ver qué pasa por acá. ¿Cómo están ustedes allá en La Pampa? Excelente, excelente. Bien. Ajá. Por suerte estamos mucho mejor, se está flexibilizando esta ¿cómo se dice? Cuarentena. La cuarentonga. Yo estoy más ahí en la cuarentonga que otra cosa. Pero se está flexibilizando también. ¿Cómo la estás llevando en Buenos Aires vos toda esta situación de la flexibilización? ¿Viste que podés salir a caminar podés salir a caminar 500 sí. metros? Sí, 500 alrededor. Metros la bola. Allá, acá no, querido. ¿Cómo allá que no? Allá también. Acá no, y allá tampoco. No, si la reta este sacó la cosa. ¿Qué sacó? No se puede. No, perdón. No sé quién sacó entonces. Bueno, pero ¿pudiste salir? No, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires me parece que no lo permitió. Me parece que Paco tiene razón. Este chico. Mirá. Sí, claro que sí. Mirá. Él tiene razón este chico, Dieguito, ¿no? Dieguito. Perdón, te había dicho que... Dieguito para los amigos. Te quería presentar. No, mirá. Él te quería conocer, así que te lo presento. Es Diego Arce. Paco, un gusto, Diego. ¿Vos en qué sector, en qué barrio te encontrás? Mira, yo me encuentro acá en Palermo, el barrio palermitano. Sí, bien. Estamos acá. Ok. Sí. Dirección. Sí, estamos acá, tengo... ¿Entre qué? Dirección, querés saber. ¿En qué calle? ¿Pero qué sos, milico? ¿Qué te pasa? Mirá, dirección es coso. vivo acá en Bulnes y una más. No te voy a decir la otra porque yo no voy a pasarte información de nada, ¿eh? Mirá, camino. No me interesa que sepa, pero para que es Palermo, el barrio es Palermo. Es muy bueno, pero barrio, está cerca, ¿sí?, de la plaza, al menos. De la plaza, por supuesto. Bien, hablar. Ok. Sí. Listo, buenísimo. Sí. Y la cuestión, mirá, vos me preguntabas cómo está pasando acá esto de Buenos Aires. Yo me vine hace muy poquito. ¿Vos vivís en Buenos Aires? No, me vine hace muy poquito. Viví ahí en Palermo también. No me diga que nos vamos a conocer. Capaz, nunca, no hay que perder la oportunidad de que capaz... Uno nunca sabe. Que vengas para acá también. No me diga. Y sé si a La Pampa tengo que ir. Allá estoy... Mira, yo ahora ando con un emprendimiento. De ahora, después te voy a contar bien. Pero sí, a La Pampa tengo que ir. Ya voy a ir allá, sí. Bueno. Sí. Ya voy a ir. Acá el tema Santiago te aloja en su casa. No tiene problema. Sí, Santiago me aloja. Mirá que yo no tengo más casa en ningún lado, ¿eh? Ya hace bastante tiempo. Pero, digo, bueno, si me alojan, todo bien. Che, yo no tengo ningún problema ni para allá. Bueno, sí. Escúchame, Francisco. La gata, las palomas. Mira, la gata, las palomas, bien tranquilas. Viven, al menos. Sí. Están acá conmigo, sí. Las palomas siguen visitándome por el balcón. Siguen estando acá. Resulta que me entero por una paloma la otra vuelta, ¿viste? El tema, ¿viste? Que a mí me cuentan todo, me pasan toda la información. A mí, yo soy gente, una persona de información, ¿no? Y resulta que un tipo me dice, no sabe lo que pasó con la yarará, me dice. ¿Qué pasó, le digo? Yarará. Y le digo, ¿qué pasó con la yarará? Y me dice... No, la yarará, ya la anduvo picoteando, le cortaron la cabeza, dice. No, le digo, ¿cómo que la yarará? Claro, porque viste que los animales empiezan a tomar el mundo ahora con todo esto del coronavirus. Y le digo, ¿qué pasó? Me dice, una yarará picó a un hombre y lo mató. Y le digo, el hombre está internado, no sé qué pasa, me dice la paloma. Y le digo, no puede ser, pará que voy a chequear esto. Así que agarro, lo chequeo, viste, por mis medios, yo tengo por todos lados, acá una paloma allá, una paloma acá. Y resulta que, bueno, dice que sí. Que las yarará andan por Buenos Aires, allá por Libertad. La calle Libertad, 1900, 1000 y pico. ¡Pleno centro es eso! Pero podés creer vos, retoman su espacio los animales, los bichos, se están complementando para empezar a agarrar el espacio. ¿Me entendés? Porque en realidad el espacio es de ellos, viejo. Eso es lo que pasa. Acá, bueno, el tema con la yarará, dice que en caso de ser mordido por una serpiente, es de suma importancia acercarse a un centro médico más cercano. Y sí.
No, es lo más lógico. Claro, bueno, uno también tiende a hacer otras cosas cuando lo pica un bicho, viste, que agarro el veneno, lo congelo, lo pongo para acá. Pero dice, es necesario recibir un suero antiofídico. Sí. Además, el Ministerio de Salud recomienda retirar anillos, pulseras, cadenas, tobilleras y zapatos que puedan comprometer la circulación del cuerpo, ¿no? Evitar torniquetes. Y ciertas situaciones más. Bien. Sí, pero además dicen que recomienda la Organización Mundial de la Salud no succionar el veneno. ¿Cómo es esto de succionar el veneno? ¿Vos te enteraste alguna situación de esto? Mirá, a ver. No fue una llanada, pero me han dicho. Pero lo succionaron. No. ¿Vos, Diego, nunca te pasó eso? No, jamás. ¿Te han succionado? No, parece que no. Escúcheme, señor Paco, ¿y sus fuentes cuáles son? No, mis fuentes son varias. Yo acá no voy a andar con trámites ni cosas raras. Yo tengo varias fuentes dando vueltas. Pero son de confianza. Son de extrema confianza. Okay. Claro, yo todo lo que te voy a contar son extrema confianza. Ah, buenísimo. Sí, porque aparte yo soy un tipo de información, ¿no? Bueno, y así que... Usted era periodista, ¿no? Sí, yo me encargo de juntar información. Sí, soy un periodista, pero que de la Deep Web, ¿viste? Esas cosas raras. Así que bueno, no, tampoco te voy a decir tanto, ¿no? Bueno, un día tendría que llamarte, Francisco, para que me cuentes un poco cómo es lo de la Deep Web. Porque la verdad que yo no tengo ni idea. Siempre lo he leído, he visto videos que se encuentran cosas muy difíciles, muy, muy, muy extrañas. Que no es para todos entrar a la Deep Web, pero... ¿Qué estás comiendo? Ya te dije, estoy sandwich comiendo un sándwich con un huevo arriba. ¿Qué crees? ¿El ahuevado le querés llamar? El ahuevado. Sí. Acá está, mirá. ¿Lo querés ver? Acá está. Pero eso le falta eso, pan. Francisco, eso le falta pan para que sea un sándwich. Es lo que. Bueno, así es lo que. Es lo que. Sí. Francisco, ¿qué onda? Aparte de ¿has hecho algo más con respecto? ¿Has hablado con tu tía? ¿Te acordás que me contaste que tu tía es la señora que salía? Con la loca esa no hablo. No, pero sí, ahí está de ese momento, digamos, quedó ahí, porque claro, la vieja la tiene apuntada con el láser. No. Entonces me dice, si no puedo salir a ningún lado, dice que si salgo me meten acá, que allá. Digo, mira, escúchame una cosa, le digo, vos salí, que está todo bien. Nosotros acá te voy a contar el proyecto, estamos armando un proyecto. Viste que ahora todo se maneja online, no sé si sabías, ¿eh? Sí. Con todo esto del online, ¿viste? Están surgiendo el nuevo orden mundial, el mundo está llamando al orden, ¿no? Al orden de lo mundial, esa es la situación. Hay que ordenar el desorden. Que ya viene amagando hace varios años, digamos, y bueno, ahora amaga el todo, el amague, digamos que es el bicho. El bicho este está haciendo cosas buenas y cosas malas, también, digamos, por una cuestión interior. Y uno se centra en interiorizarse también uno para ver qué puede surgir desde dentro de ese ser, ¿no? ¿Viste? Estando acá solo, estando entendiendo esa situación de decir, bueno, vamos a meterle para adelante, acá estoy solo, como loco, malo, y le meto. Entonces digo, bueno. No, te juro que no me entraba para mí esa forma de decir loco. Justamente vos, loco como... Solo como loco malo, bueno. Pero bueno. No, bueno, ¿qué querés que te diga? Como loco, bueno, ahí está. Bueno, entonces, yo estoy planeando un nuevo negocio, ¿viste? Estos de Mercado Libre se están haciendo de plata, ¿viste? Bueno, yo tengo Mercado Liebre, papá. Mercado Liebre. Tomá, a ver, ¿por qué? Contame de eso. Mercado Liebre Papeuch. Bien, tomemos nota. Una empresa de envíos con rapidez. Especializados en crear rapidez, se manejan en lugares inhóspitos. Llegan por el balcón, por los techos, por abajo de la puerta, por abajo de la cama. Mercado Liebre. ¿Me entendés? Entonces, imagínate, yo te hago un servicio más rápido que todos los demás, te traigo la caja, pero me meto por lugares inhóspitos, ¿no? En una vez aparezco por arriba al techo, me caigo acá, te aparezco por el balcón y te digo, ¿qué hace, flaco? ¿Todo bien? Mercado Liebre. ¿Cómo la ves, Muy bien. Me parece bastante interesante. Para ir bajando a las grandes empresas, ¿no? ¿Viste? Mercado Libre, más o menos lo mismo. No estamos jugando con la misma tipografía. ¿Cómo me puedo contactar con tu nueva plataforma?
No, bueno, eso todo por la web, ya diciendo, ¿viste? Yo me manejo por ahí y bueno. Mercadoliebre.com. Mercadoliebre.com, sí. Bien, perfecto. Ahí vas a tener el envío exacto, a la hora exacta que me lo pidas. Yo te voy a aparecer por cualquier lado, vos me lo pidas 3 de la mañana, yo te aparezco ahí. Te voy a marcar un horario, vos me mandás la situación donde está y yo te llego. Mercadoliebre, pero el asunto es que vos lo llevás. Claro, claro. El famoso atendido por sus propios dueños. Totalmente. Muy bien. Totalmente. Sí, sí. Mercado Libre desde ahí. Así que estamos en eso. ¿Sabes que la otra vez pensaba, viste? Bueno, con todo este tema de lavarse las manos, viste, yo con Mercado Libre voy a andar por los techos y qué sé yo. Digo. Sí, tenés que tener cuidado. No, bueno, además me higienizo en cada techo, ¿viste? Mercado Libre, techo, paredes, todo. Y digo, antiguamente se consideraba que lavarse las manos, ¿ustedes sabían esto? Que considerarse lavarse las manos era una situación de no era higiene, ¿viste? Que cagaba todo en un mismo pozo, después el otro cagaba todo allá. Claro, claro, tal cual. Esto empezó a ser higiénico en el momento que empezaron a tener partos las personas, ¿viste? Entonces, digo, bueno, imagínate un parto y me voy a lavar las manos, ¿no? Me quedo con la sangre del nene. No. Así que, claro, empezó a estimularse todo ese tema de lavarse las manos y hasta hoy en día que llega y se dan cuenta que los microbios vienen de las manos, ¿no? Sí. No cualquiera, digo. Claro. Pero bueno, la verdad que ahí estamos, ¿no? Tratando de ganar a esta cuarentena desde ese lado. Yo por el momento me estoy viendo de alguna forma los proyectos que tengo en mi mente. Sí, bien, bueno, tengo. Mercado Libre ya está funcionando, ¿no? Mercado Libre lo vamos a largar el lunes. Sí. El lunes. Estamos claro, viendo las liebres. Claro, hoy es primero de mayo, hoy era imposible. Y todo ese tema. Hoy primero de mayo, olvídate. Claro. No, el día del trabajador yo como, después trabajo. Claro. Pero sí estamos en ese trámite, ¿no? Claro. Ahora, viste que son todos informáticos igual, viste que tal. ¡Oh, me hackearon! Bueno, ya te sentí hackeado, hermana. Andás nomás. Y escúcheme, señor. Aparte de tener grandes influencias dentro del mundo periodístico global, ¿no? Y tener una compañía tan exitosa que promete, sobre todo, mucho éxito como Mercado Liebre. Que las liebres lleguen a tu casa. ¿Usted por casualidad es músico? Toco un poquito la armónica, toco un poco de blues, sí, no te voy a mentir. No, sí. Porque justo estaba viendo un par de cosas de una entrevista anterior que tuvo con el señor Santiago y vi que tenía un teclado, vi unos monitores ahí, dije, bueno, por ahí estabas componiendo sí, música. Sí. Ok. Sí, también compongo, pero sí, toco música, que te doy, me voy a dar mi información, hermano, sí, toco música. No, queríamos ver si querías difundir algo de lo que hacías. ¿Vos querés que yo te muestre algo de lo que hago? Y no sé, hermano, acá no... mirá. Bueno, yo te voy a mostrar, pero ya en la próxima, ¿no? Porque ahora... Por supuesto, la próxima hacemos un show en vivo. Pero no, te la muestro, pero cuando estemos solas, ¿no? Ah, bueno. Digo, no bueno, sé qué opinás. Bueno. Escuchame. ¿Qué opinás si te la muestro ahí en otro momento? Pues, no pasa nada, ¿eh? No hagas honor a tu apellido, por favor. Déjame, tranquilo. Escuchame, eso, Francisco. ¿Usás tus redes así como para mostrar tu música? Decís que tocas la armónica, tocas blues. ¿Salís así a...? No. No, la verdad es que no tengo nada así que diga, bueno, acá está la cosa, ¿no? Pero sea, lo mío es más de contacto. Claro. Más de contacto. Sí. Está bien. Plaf. Entonces, a ver cómo va la cosa, ¿no? Porque digo, ya que tanto contacto, yo con el tema ya te conté la otra vuelta, ¿no? Pero, digamos, ya hablé. Claro, ya lo virtual ya fue, ya está. Lo virtual, pasa que a mí me han hecho muchas cosas. Esto, bueno. De los virtuales me han hecho muchas cosas. Pero no pasa nada. Si alguna pará. ¿Qué quiere decir que usaste? ¿Te interiorizaste en el sexo virtual? Como estábamos hablando la otra vez. Pero ya te conté la otra vez, hermano. Te conté que me interioricé en el sexo virtual y una señorita, ¿sabes lo que hizo? Volvió a postear la foto que yo le pasé en bola. No. Eso fue lo que más. Entonces, ¿qué crees que te diga? Sí, me interiorizo en el sexo virtual y estoy recaliente.
viejo, pero no estoy caliente de calentura. Ah, estoy recaliente con lo que me hicieron, ¿no? Enojado. No tengo ganas de andar viendo mis bolas por ahí, ¿viste? Y aparte, el tema es que tenía un pelo nomás. Un solo pelo entre toda la bola. Estaba ahí el tipo solo. Ah, sos de los que se depila. Sos de los que todo así, tipo bebé. No, sí, más vale. Que como que no, baby face, escúchame. Ahí está. Pero bueno, está bien. ¿Qué vos no te depilás? ¿Cómo haces vos? No. ¿Vos tenés una selva ahí abajo? Yo no tengo por qué, te estamos preguntando. Sí, tenés cara de selvático, No pasa nada. No pasa nada. Decímela. ¿Y vos, Diego, cómo haces ahí con ese tema? No, yo cero, de una. ¿Todo pelado? Sí. Mirá, qué peladito. ¿Cómo hacen? ¿Y el culo? ¿Cómo lo hacen? No, el culo pelado. ¿El culo pelado? Sí, también, pelado, todo pelado. No, yo el culo peludo, yo la bola pelada y el culo peludo. Ya está. Ah, bueno. Dejémonos de romper las pelotas. Sí, porque... Dejemos de romper las bolas, ¿eh? Bueno. Totalmente. No, bueno, hay que viste el paso palito de la selva, pero mirando del otro lado. Así que imagínate vos. Muy bien. Escuchame, no. Francisco. Ahí sí que tenés que succionar el veneno, ¿eh? Acá no. Aguantá, mará. Pero bueno. Que venga la yarará, dale. Que venga la yarará. Bueno, vete a la yarará. Escuchame, Yarará, escuchame, Francisco. Hagamos una cosa. Comuniquémonos para la semana que viene y te animás a tocar. Ya sabemos, la armónica. Si sale en la tele un loco corriendo por Parque Las Heras en pelota, seguramente. Es Paco. Sí. No, yo nunca haría eso. Sí, de hecho, a mí, ¿sabes con el tema de la influencia esto? Sí. A mí me resulta muy fácil. Imagínate, ¿cuántos seguidores hay que tener? Bueno, no pasa nada, hermano. Agarro, me pongo en bola y salgo a correr por medio de Santa Fe. ¿Sabes cómo? ¿Cuántos influencers? Mira. Olvídate. Déjalo nomás ahí. Sí, eso es fácil, hermano. Yo no entiendo con esto de las redes, la gente, cómo se estigmatiza tanto que los seguidores del algoritmo acá ya. Déjame, viejo. Bueno, Francisco. Dale, yo te toco. ¿Cuándo te toco? Vos decime, ¿estás peludo igual? No, yo peludo no toco. No, encima soy de poco pelo. Tengo más en la cabeza acá, en literal. Arriba. Ok. Que el pelo largo, pero no, muy, muy lampiño lo mío. Pero no porque me depile. Pero. Está mucha... bueno. Ah, claro, ya viniste así, pelado de fábrica entonces. Sí, lamentablemente sí. Pero. No sé si lamentablemente. Ahorrás en la máquina a afeitar todo. Yo ya sabes cuántas pilas gasto. Y te cuento, mira. Sí, pero, perdón, bueno, espero si te doy un consejo. Bien el bigote, me gusta. Ojo el consejo que vas a dar, por favor. No, me gusta bien cómo le queda el bigote. Medite. Sí. No, es una relechita. No, te mido. No me mido. Bien el bigote, me gusta, pero por favor, no te dejes la anchoita. No te dejes. ¿La anchoita no crees que me deje? No. Bueno. No. ¿Que tuviste una mala situación con la anchoa? No, siempre me pareció un bigote muy desagradable. Es así una liñita arriba de la comisura de los labios, me pareció siempre muy feo. Claro. Sí, no, yo estoy interiorizando. Ya te digo que con esto de la anchoita, es la primera vez en mis 41 años que escucho la palabra la anchoita. Sí, bueno, convengamos que este chico tiene un vocabulario raro. Sí. Claro. Soy grande, chicos, soy grande. Hay que seguirlo. Sí, ¿vos, Diego, no tenés ahí medio la anchoita o estoy viendo mal? No. Cualquier cosa. No, olvídate. Algo hay ahí. Olvídate. Che, Diego, ¿y vos sos músico? Algo parecido. Bien, me gusta, también me gustaría escucharlo tuyo, así que ahí después me recomendás algo, dale. Hacemos un intercambio ahí de SoundCloud, de lo que haya para escuchar, no sé. Pero por supuesto, yo te toco un blues cuando le metemos bien, bueno, blues si querés. Bueno, yo te lo mashapeo un poco con ahí un poco de groove y hacemos un remix. No. Apa la papusa. Escuchame, bueno, Diego, dale. Ya que estás, ¿por qué no lo invitás a los oyentes también, a la gente que nos escucha por la 96.7 y nos ve por broadrexandrosa.com? Para también. Hoy. A Paco. Y a Paco, obviamente. A Paco. Hoy. Tu hoy, set de hoy. ¿A dónde? Hoy a la noche, a las 0 horas, 0 minutos, 0 segundos, transmitimos en vivo a través de YouTube en la plataforma de Temple Cerveza, Temple Bar, en Buenos Aires. Okay. Así que hacemos un
set ahí en vivo, Hacés. Un poquito de house music. Y bueno, me encanta. Hacemos eso en vivo, así que te recomiendo. Electrónica, de... mirá qué buena onda. Exacto, che. Sí. Ah, sí, estos tipos están con todo eso ahora, sí. Me encanta igual la electrónica, es como que te abre otra parte de la cabeza. Bien, bueno. Pero bueno, así que me gusta que estés interiorizando en el tema, bien. Bueno, nada, mira, yo la verdad que tengo varias cosas que hacer acá, ya se me plantó una paloma acá en la puerta, sí. Acá me vienen a pasar las noticias. Así que, bueno, vamos a tener que seguir en contacto, gente. Dale. Bueno, Paco, un saludo grande para allá por La Pampa. Dale. Un placer, querido. Un placer. Nos vemos la próxima. Arrivederci. Arrivederci. Tengan cuidado con el bicho, por favor. Bueno. Guarda con la yarara. Guarda con el bichanga. Guarda con la anchoita por ahí. Nos vemos. Bueno, kissy. Cuídate, nos vamos a estar comunicando.